Bueno, gente, y yo ya me encuentro acá en Lunahuaná. Hemos tomado la ruta desde Lima y vamos rumbo hacia Laraos. En Laraos nos vamos a quedar acampando, o si logramos encontrar hospedaje frente a la laguna, bueno, buenísimo. Vamos a visitar la laguna que está en el poblado de Laraos y posterior al día siguiente nos vamos hacia Huancayo. Todo lo podrán ver por acá por su canal Ernesto JD. Laraos es el lugar ideal para ti si te quieres distraer y despertar en medio de la naturaleza con una laguna espectacular de fondo. Para llegar a Laraos, ubicado en la provincia de Yauyos, a unas 6 horas aproximadamente de Lima, la ruta más económica es tomar un bus desde Lima hasta Cañete, el cual te costará aproximadamente 12 soles, y en Cañete tomar un colectivo directamente hacia Laraos, el cual te cobrará aproximadamente 30 soles. Pero también lo puedes hacer por cuenta propia, ya sea en moto o auto, lo cual te tomará entre 6 a 6 horas y media, pero valdrá totalmente la pena el viaje. A Laraos. ¿Cómo? ¿Por acá? Gracias. Estamos en Laraos. Ahorita vamos a buscar nuestro hospedaje, que es un hotel frente a una laguna que supuestamente, según las fotos, se ve de puta madre. Y bueno, vamos allá. Que llegamos. Bueno, gente, y oficialmente nos encontramos en Laraos, recorriendo las calles del pueblo de Laraos. Nosotros estamos hospedando en ese hotel azul con vista a la laguna y ahorita vamos a subir a un mirador que está por allá. Nada, desde Lima hasta acá, hasta Laraos, son unas 6 horas aproximadamente en moto, que he venido yo. Yo hice la ruta Lima, Lunahuaná, Lunahuaná, Laraos, el pueblo. Está muy bonito, bien conservado. Hay posta médica, hay restaurantes. El hotel hoy está solo. Me he venido con un pana, un motero también del club de Scramblers. Y somos los únicos en el hotel hoy, porque es día de semana. Fin de semana ya está full, está reservado como hasta agosto, algo así. Así que tomen precauciones. Yo me vine así a la deriva, iba a acampar, pero tuve suerte que, bueno, por ser entre semana, no había nadie. Y esto es bellísimo, o sea, el pueblito está en medio de un bosque. Observen. Se ve increíble. Me hace recordar a un pequeño pueblo donde trabajé en Venezuela como médico, que se llama Viscucuy. Tenía una parte así, o sea, el pueblo estaba abajo y tenía una parte donde uno subía a trotar, caminar, y estaba rodeado de bosque, muy bonito. Pero no tenía una laguna tan bella como la de acá. Vamos a subir a ese mirador, hacer tomas cinemáticas con el dron y bueno, seguir mostrándoles un poco más de esto, lo que es Laraos, que no sé si tendrá más que el mirador y la laguna, tengo que preguntar, pero la ruta está bella, para hacerla en moto está bellísima. Thank you.
Y si tienen hambre, pueden venir al mercado que está súper cerca del hotel, 2 minutos caminando, y pueden encontrar anticuchos en 2 soles. Postrecitos en 1 o 2 soles, cafecito. Está chévere. Laraos, para ser simplemente pues, un pueblo, está bien organizadito y económico, vale la pena. Ahorita estoy comiéndome unos picarones, este platito, por 2 soles, 4, tan riquísimo, un cafecito. Y esto es como estar en la casa de tu abuela. Te tratan como si fuese de la familia, todo el mundo aquí sentado, conversando. Está muy bonito venir a Laraos. Bueno, gente, y ahora que estamos en Laraos, les voy a mostrar un poquito nuestra habitación. Es una habitación con 2 camas por 120 soles. Está un poquito desordenada porque, bueno, ya me estoy yendo y se me olvidó mostrarla cuando llegué. Pero, nada, pues la habitación consta de 2 camas, baño con agua caliente, un pequeño armario. Pero lo mejor de todo es esta vista que les voy a mostrar, que tiene un balconcito y se ve absolutamente todo el paisaje. Es por lo que vale la pena utilizar esta habitación. Cabe destacar que hay habitaciones matrimoniales en 70 soles y hay otras habitaciones en 50 soles, que creo que son individuales. Esos son los 3 precios que se manejan en el albergue hotel de acá de Laraos. Y bueno, para venir una noche vale la pena. Traigan calentador, cosas que les abriguen, porque si hace frío, un frío tremendo en la madrugada, a pesar de que te dan colchas y demás, hace bastante frío. Acá en Laraos hay restaurancitos, hay un mini mercado, venden cosas, así que es un lugar bastante bonito para conocer, para venir con amistades, con tu pareja o tú solo si deseas. Yo tenía pensado acampar, pero como conseguí habitación acá, ojo, los fines de semana esto está lleno. Hay que reservar con meses de anticipación si quieres venir fin de semana. Entre semana que he venido yo un miércoles, fui el único en el hotel junto con un compañero del club de motos con el que vine. Y nada, no había más nadie sino la chica de recepción, nosotros, así que entre semana es factible también viajar acá. Nos vemos.